Esto que voy a explicar a continuación puede ser el detonante de un movimiento alcista en los mercados financieros. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. Antes de comenzar, por favor, si este tipo de contenidos te aportan valor, si estás aprendiendo, si te ayudamos a comprender un poco mejor cómo funcionan los mercados, recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartir nuestro contenido en las redes sociales y por supuesto suscribirte a nuestro canal si es que todavía no lo has hecho. Nuestro objetivo principal ahora mismo es llegar a 1 millón de traders e inversionistas. Lo que voy a explicar a continuación tiene mucho que ver con lo que desde mi punto de vista puede hacer cambiar la dirección actual de los mercados financieros. En este momento es el 17 de marzo del año 2020. Los mercados financieros llevan un mes cayendo, nos están ofreciendo un movimiento bajista, vertical y rápido. Y como ya lo hemos explicado en algunos otros videos de este canal, nunca los mercados financieros, y podemos hablar de los principales índices bursátiles en Wall Street, y también podemos hablar de los principales índices financieros europeos y también de los latinoamericanos. Nunca desde el año de 1987 los mercados habían caído tan rápido y tan profundo como lo están haciendo ahora mismo. Como muchos de ustedes lo deben saber, el gran driver de este movimiento bajista en la bolsa es el coronavirus. Los mercados están descontando un impacto muy negativo en la economía real, quiebra de compañías, despidos masivos, deterioro de la cartera de créditos del sistema financiero y gobiernos con dificultades fiscales para atender una situación económica que puede ser muy pero que muy adversa. Y eso sin mencionar de toda la cantidad de factores humanos que tienen que ver con todas las personas que pueden caer enfermas y también de todas las personas que pueden llegar a morir por el coronavirus. Y en ese sentido, lo que aquí en Experium y en Invertir Aprendiendo hemos estado comentando, especialmente durante el último par de semanas, tanto con clientes como con usuarios y también con seguidores de nuestras redes sociales, lo que nosotros hemos comentado con todos ellos es que, primero, ya sabemos que el driver más importante de todo esto es el coronavirus. Tenemos estas dos ecuaciones: mercado petrolero muy bajista y también mercados financieros, acciones, bonos e índices bursátiles ofreciéndonos un contundente movimiento bajista, prácticamente dando la sensación de pánico. Lo que hemos comentado es que el principal driver es el coronavirus. Entonces, aquí tenemos una clave muy importante, y es que si el detonante de esta caída en los mercados es el coronavirus, probablemente el detonante de una subida en los mercados financieros sea la búsqueda y también el propio hecho de encontrar una vacuna contra el coronavirus. Y en este sentido, creo que todos los que estamos interesados en la bolsa, en invertir y en hacer trading, tenemos que estar atentos a noticias que tengan que ver con vacunas, con tratamientos y con todo tipo de hallazgos que puedan llevar a la solución de esta pandemia mundial. No solamente por los efectos en términos humanos positivos que esto pueda tener, sino también por los efectos muy positivos que esto pueda tener en los mercados financieros. Porque piensen en lo siguiente: estamos en un entorno en el cual los mercados están incluso en sobreventa porque han caído fuertemente. La mayoría de las caídas son superiores al 50%, esto es muy potente solamente para un mes de negociaciones. El segundo punto es que en este momento las principales economías del mundo están ofreciendo paquetes o están inyectando grandes cantidades de liquidez a los mercados y a las economías vía expansión monetaria, y estos son paquetes
de ayuda económica que utilizan los bancos centrales para este caso particular, pero también vía expansión fiscal, y todo esto con el objetivo de que las economías probablemente entren en una recesión, pero que esto sea leve y no una recesión fuerte que incluso pudiera llevar a una depresión. Lo que buscan es que sea un soft landing, es decir, un aterrizaje suave de la economía y propiciar su recuperación rápida, y no dejar que la economía caiga a través de un hard landing, que es una caída fuerte y brusca de la economía, porque esto lo que significaría es la quiebra de muchas empresas y el despido de miles o incluso de millones de personas. Entonces tenemos precios de los activos en mínimos, incluso estamos cotizando precios de año 2017 o de 2016, niveles de sobreventa, precios extendidos a la baja, y ahora agregándole el factor monetario, los mercados se siguen inundando de liquidez, que en algún momento esa liquidez intentará buscar rendimiento. Y a este caldo de cultivo habría que agregarle que en algún momento nos empecemos a encontrar con noticias como las que mencioné anteriormente. Empiezan a aparecer hallazgos que tienen que ver con vacunas, con tratamientos que lleven en algún punto a la solución de esta problemática sanitaria que es el coronavirus. Tenemos que estar atentos a esas noticias que tienen que ver con las vacunas y tratamientos que solucionen y erradiquen el coronavirus. Y este es el sentido de este video, y perdonen si me extendí mucho en esta primera parte, pero quería que comprendieran muy bien el contexto. Vamos a hablar, estos son apenas algunos casos y algunos ejemplos, de 5 laboratorios que en este momento trabajan en vacunas y tratamientos contra el coronavirus. Esto es solamente para que entendamos un poco mejor el análisis que tenemos que hacer y cuáles son las señales que tenemos que encontrar en la búsqueda de ese cambio de dirección en los mercados financieros. Y en ese sentido decir lo siguiente: los laboratorios farmacéuticos y de investigación de todo el mundo compiten para encontrar vacunas y también tratamientos para el nuevo coronavirus, utilizando para ello una gran variedad de tecnologías diferentes. Y la primera compañía de la cual quiero hablar es Gilead Sciences, esta gran farmacéutica que tiene su origen en los Estados Unidos y que está trabajando sobre un tratamiento. Estima que este estaría disponible en el año 2020, este mismo año. De todos los medicamentos relacionados con el virus que causan el COVID-19, el Remdesivir de Gilead Sciences podría ser el que está más cerca de su lanzamiento al mercado. Y la segunda firma de la cual quiero hablar es Moderna Inc. Esta tiene su origen también en los Estados Unidos y están trabajando en una vacuna que creen estaría disponible durante los próximos 12 a 18 meses. La tercera compañía que suena interesante en la búsqueda de una vacuna es Regeneron Pharmaceuticals Inc. Esta compañía de origen estadounidense trabaja en tratamiento y también en vacuna. Ellos no aclaran cuándo podría estar disponible. La cuarta compañía es Sanofi, una empresa que es de origen francés y que trabaja en la vacuna. Ellos no aclaran cuándo podría estar disponible. Y la quinta firma es Inovio Pharmaceuticals, otra compañía de origen norteamericano. Ellos están trabajando en la vacuna y esperan que esté disponible para fin de año. Otras farmacéuticas que están trabajando en tratamientos y en vacunas contra el coronavirus es, por ejemplo, la británica GlaxoSmithKline, que se ha asociado con una compañía china de biotecnología. Otro farmacéutico importante en esta carrera es Johnson & Johnson, que está buscando reutilizar algunos de sus medicamentos existentes para ver cómo podrían ayudar a tratar los síntomas de los pacientes ya infectados con el virus. También está trabajando en el desarrollo de una vacuna que incluya una versión desactivada del patógeno. También la compañía biotecnológica Vir, con sede en California, ha aislado anticuerpos de los sobrevivientes del SARS y está buscando ver si pueden tratar el nuevo coronavirus. Su plataforma ha desarrollado previamente
tratamientos para el ébola y otras enfermedades. Como ven, existen muchas grandes y pequeñas compañías, tanto farmacéuticas como biotecnológicas, que están invirtiendo grandes sumas de dinero en investigación y desarrollo en la búsqueda de un tratamiento y una vacuna contra el coronavirus. Como inversionistas y como traders, creo que debemos estar muy atentos a estas noticias, porque en la medida en que cada vez aparezcan con mayor frecuencia y aparezcan con más fuerza, y que además estemos en un entorno, como dijimos al principio, de gran sobreventa en los activos financieros, acompañados de una gran liquidez para invertir en los mercados, la combinación de estos tres factores, que se acerque el encontrar una solución para el coronavirus, grandes cantidades de liquidez y precios de sobreventa en los activos, esta combinación es lo que puede provocar un cambio en la dirección de la tendencia actual. Como siempre, si este tipo de videos te parecen de valor, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Si quieres aprender cómo invertir y cómo hacer trading de manera profesional, pero comenzando desde cero, o aunque tengas experiencia, pero de momento los resultados no te acompañan, si esta es tu situación, te sugiero realizar nuestro seminario Cómo Invertir en Bolsa para No Expertos, del cual tendremos una emisión en vivo y online este próximo 21 de marzo. Te dejo un link debajo de este video. Revisa los detalles y si esto encaja con lo que tú quieres aprender y si la propuesta de valor y la oferta económica tienen sentido para ti, te inscribes y nos vemos el 21 de marzo. Hasta pronto.